Buenos días, buenos días. Buenos días. Queridos amigos, nos encontramos aquí en el barrio Beatriz de nuestra hermosa ciudad de Caguas, nuestro nuevo país entre el corazón de Puerto Rico. Y quiero que conozcan a unos amigos del sector Los Panes. Tienen un proyecto extraordinario, mágico, que ha comenzado para allá, para cerca del 2007, la idea y bueno, se ha convertido en algo extraordinario para la comunidad, pero no lo escuchen de mí. Yo quiero que estén conmigo en este nuevo Criollo de Corazón. Y por aquí ya veo cerca a doña Verónica. Un abrazo. ¿Cómo está? A doña Sergia, ¿qué pasó? Qué bueno verlas, qué bueno verlas. Queridos amigos, tenemos aquí a dos líderes nuestras, pero de otro nivel. A Sergia Reyes, a Verónica Toro, criollas de corazón. Así que yo quiero que sean ellas quienes les acompañen en este recorrido y conozcan un poquito más de estos proyectos extraordinarios de nuestra ciudad y hoy en particular del sector Los Panes. Así que los dejo con ellas y nos vemos ahorita. Nos encontramos aquí en la biblioteca del sector Los Panes, la biblioteca comunitaria, un proyecto de nuestra junta, ¿verdad?, de vecinos. Tenemos en esta mañana, acompañados por la junta de vecinos, tenemos miembros del Consejo de Seguridad. Estoy con la señora Verónica Toro, líder comunitaria de Las Piñas, que la verdad, la nueva generación que estamos recibiendo para reírnos relevando ese relevo tan importante. Mi nombre es Verónica Toro, estoy aquí acompañando a la comunidad de Los Panes. Nosotros venimos de Las Piñas, tenemos un proyecto para niños que también queremos resaltar la importancia del trabajo comunitario de las mujeres de este barrio, del barrio Beatriz. Y aquí está en representación el grupo que se forma durante la pandemia en el 2020, Comunidades en Acción Sembrando Amor, las mujeres de la casa, nos decimos. Estamos aquí representando, nos reunimos todos los martes, reconociendo que es importante la continuidad y estar presente todas las semanas para de verdad ver el trabajo acumulativo. Somos mujeres que empezamos a trabajar desde la literatura, leyendo libros para niños, leyendo cuentos para adultos, analizando, pensando en nuestras raíces, y eso nos fortaleció para seguir entonces salir al barrio y trabajar con niños, con envejecientes, con nuestra cultura, con nuestra comunidad. También Amapola Montessori, que es un proyecto que nace en Caguas también, y tenemos raíces y nos extendemos con nuestras ramas en diferentes proyectos en Caguas para apoyar precisamente esa posibilidad de que haya un paso de batón y que los niños reconozcan que su barrio está vivo, que la montaña está viva y que si sentimos el abrazo de la comunidad, los niños nunca van a venir a quemar el barrio, van a todo lo contrario, van a fortalecerlo. Todo esto comienza, ¿verdad?, con Acción Comunitaria Los Panes, que es la organización que rige, pues, aquí los destinos de nuestro sector. Este espacio estaba disponible luego de haber trabajado el edificio arriba, y entonces lo pedimos y se hizo una encuesta y se llegó a la conclusión de hacer una biblioteca. Y entonces pues comenzamos con este proyecto, hemos pasado por diferentes etapas y ahora estamos otra vez tratando de levantarlo. De ahí surgió la Alianza para la Naturaleza. Ellos tienen aquí una finca que se llama la Finca Las Lunas y entonces nos dotaron de una cisterna, nos dotaron de paneles solares. Esa es una alianza que tenemos, que actualmente tenemos hasta un huerto comunitario allí en la finca. Vino el mercado comunitario, que es una oportunidad para que la gente ponga sus mesitas y vendan artesanía, vendan vegetales. Necesitamos pues que la comunidad se integre con nosotros. Esa alianza inicial de unas necesidades específicas se transformó en una idea de país. Entonces vamos a colaborar para sembrar, vamos a colaborar para preservar alimentos, vamos a colaborar para hacer arte, vamos a colaborar para apoyando a las mujeres en tu estima, y empezamos a trabajar en talleres con el municipio, con empresas privadas, con individuos, con gente de las comunidades, y eso es bien valioso, ¿verdad? En este espacio se nutre de muchos sectores de nuestra sociedad. Sí, porque solos no podemos. ¡Gracias!
Queridos amigos, espero hayan disfrutado del recorrido con los amigos de aquí de Los Panes. Para mí ha sido de mucha emoción ver cómo se ha unido esta comunidad para darle vida a estos proyectos que impactan vidas a su vez, de esos jovencitos hasta los adultos y superadultos, porque hemos escuchado, yo estoy seguro, en voz de Miti y otros de los compañeros, de cómo se esfuerzan para la calidad de vida, mejorar esa calidad de vida aquí en nuestro barrio Beatriz de Caguas. Así que yo voy ahora a la jurado, espero que me acompañen. Tenemos allí también una segunda parte de Criollos de Corazón que quisiera que conocieran. Y le damos aquí las gracias a todos los amigos y con un fuerte aplauso para este grupo extraordinario. Que Dios me los cuide. Y estos son Criollos de Corazón. Que Dios me los bendiga. Gracias. Amigos, llegamos acá a otro sector de nuestro barrio Beatriz. Estamos ahora en la Jurado. Y estos amigos, Criollos de Corazón, también tienen un proyecto hermoso. Ustedes van a conocer un poco de él, pero no lo escuchen de mí. Quiero que lo escuchen del amigo Francisco, que es el vicepresidente de la Junta Comunitaria, y de esta joven que está aquí, que es la presidenta, Rosa Badía, este señor que está aquí, que es su esposo, el amigo Miguel Cuadrado, pero la jefa es esta que está aquí. Así que yo los dejo con los amigos y ahorita los veo. Un abrazo. Bueno, pues buenos días para todos. Mi nombre es Francisco Román, vivo aquí en la comunidad La Jurado. Este proyecto comenzó hace aproximadamente como tres años y medio. Pues, yo vivía por allá, por Cagua, por Villa Blanca, pero me mudé para acá, para el campo, y seguida me nombraron vicepresidente de la comunidad. Y yo siempre digo que a mí me gusta la limpieza. Yo soy un individuo que a mí la limpieza me encanta. Y yo empecé todo, cada vez que podía, solito por ahí, desde casa para arriba, recogiendo por lo menos las latitas y las botellas. Y este chojo de amigos que tengo aquí, cada uno se fue uniendo. Hicimos un portal allí en la entrada, porque cada vez que venía alguien a traer mercancía, no encontraban la Jurado. Y yo un día le dije, Rosa, oye, vamos a hacer actividades, vamos a freír bacalao, vamos a hacer lo que sea, pero tenemos que hacer un portal allá arriba, y gracias al Señor, ya el portal se nos dio y está allí. Ahora tenemos otro proyecto, además de la limpieza una vez al mes, tenemos el proyecto de la escuelita, que esa escuelita lleva como 55 años ahí tirada, y yo hablé con el honorable alcalde de Caguas, que muy amablemente nos donó también las herramientas que usamos, y nos dio un material para arreglar ese proyecto, que lo tenemos en camino también. Y pues, como ustedes pueden ver, ya hoy estamos en la limpieza mensual. Nosotros pues queremos agradecerle, ¿verdad?, y exhortar a las demás comunidades que hagan lo mismo, porque no necesariamente tiene que ser un batallón. Como mira, aquí lo que tenemos somos 10 personas, y con 10 personas por lo menos la entrada. Y eso pues orgullece a uno. Exacto. Orgullece a uno, porque uno lo está haciendo bien. Por eso exhortamos a las demás comunidades que hagan lo mismo y se pongan en acción para limpiar sus comunidades y tirar la menos basura posible. No podemos dejar a Monchi Izquierdo, porque es un trabajador nuestro, y de García. Y a Monchi García, que es de allá abajo, que hoy no pudo estar con nosotros, pero sí, ellos siempre trabajan con nosotros, pero hoy no pudieron estar, tendrán sus razones.